¿De dónde venimos? Venimos de una grave crisis, con infraestructura deteriorada, restricciones en el uso de gas a la industria y cortes de electricidad muy frecuentes y prolongados. ¿Qué hicimos? Dijimos la verdad. Declaramos la emergencia eléctrica, normalizamos los entes reguladores, realizamos licitaciones más competitivas y transparentes en Enarsa y Camesa, redefinimos los proyectos hidroeléctricos del río Santa Cruz y presentamos los resultados del estudio de impacto ambiental en una audiencia pública. Logramos un sistema más justo, subsidiando a quienes más lo necesitan. Creamos la tarifa social federal para beneficiar a 4.300.000 hogares con electricidad, a 2.100.000 hogares con gas natural y a 2.800.000 hogares para adquirir gas en garrafas. Incorporamos 3.080 megawatts de energía térmica al sistema nacional para abastecer de más y mejor energía a 2 millones de hogares. Así logramos reducir un 42% los cortes de luz en AMBA. ¿Hacia dónde vamos? Estamos desarrollando obras con energías renovables. Lanzamos el programa Renovar para diferentes proyectos con energía eólica, solar, biogás, biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. A través de 3 rondas licitatorias, adjudicamos 147 proyectos en 21 provincias para generar 4.466 megawatts, para que en el 2025 el 20% de la energía eléctrica generada sea de fuentes renovables. También estamos impulsando la energía nuclear, construyendo a partir de 2018 2 nuevas centrales nucleares y el reactor nuclear argentino Carén 25 para volver a integrarnos al mundo. Acuerdos de productividad para explotar Vaca Muerta, Acuerdo Federal Energético y Minero y exploración de hidrocarburos costa afuera. Estamos expandiendo la red de transporte y distribución eléctrica. En 2018 licitaremos 2.825 kilómetros en 8 líneas de transmisión y estamos construyendo más de 3.300 kilómetros de nuevos gasoductos para sumar a 350.000 hogares a la red de gas natural. Concientizamos sobre el uso responsable de energía y reemplazamos las luminarias en alumbrado público. Estamos dando pasos concretos para recuperar y mejorar el sistema energético, pensando en el futuro, para tener una matriz energética diversificada y un servicio de calidad para todos los argentinos.